Los consumos de cada uno, ¿sí? Entonces, todos tienes que meter el consumo de este, de esta longitud por el valor, de esta longitud por el valor que te ha dado la atención, ¿sí? Bueno, esta vaina hay que ponerla aquí. Ahí está el reservorio. Ahora, ¿vos sabes qué? Editamos, seleccionamos, editamos, chuchan, enseñamos. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos aquí un nodo, ¿sí? En ese nodo tenemos que borrarlo. Listo, dale control Z. No lo borra, pero puedes poner esto acá, ¿sí? Y poner la longitud, poner el coso, ¿cierto? Y lo meto ahí, si tengo que editarlo y poner la longitud, que no me acuerdo de cuánto es. De la longitud,
Yo lo que tengo duda es aquí el diámetro. Dice 25 y esto. Ahora ya no lo quiero. Listo. Ahora vamos a tener que meter acá. Cabeza total. El total, ¿cuánto va a medir? 3 metros. Listo. Bueno, vamos a suponer eso. Bueno. Listo. Tenemos que cambiar esta coordenada. La coordenada se pone aquí. Pues pone este círculo aquí. Las propiedades. Otra cosa es que yo lo puse en otro, yo no me digo. Yo copio ese número. Sí. Aquí hay 85, 55, 80. Miren acá. 85, 55, 81. Entonces tengo casi la misma la. Yo le pego mi trabajo, bueno, no me vas a pegar, le pongo 80. Listo. Y en el Y, en el Y, es 11.53.802. 11.53.802. Ya. Ahora sí, la voz que tienes que hacer es meter acá los valores de demanda, ¿cierto? Acá pongo la pilita, ¿cierto? Para poder cerrar. Si se da una tubería de acá, cerrar de aquí a aquí, ¿cierto? Pero mira cómo queda bien ahí. Si se da una tubería de acá, cerrar de aquí a aquí, ¿cierto? Si se da una. Es el de acá, cerrar acá. Si uno, si se daña esta completa, cerrar de aquí a aquí. Si se daña, si se daña toda esta acá, cerrar de aquí a aquí. O puedes dejarla así listo. Ya. ¿Cómo así? Bueno, ya lo puedo ver, los nombres están, ¿no? Los nombres están gratis, 1, es el 2, 3, 4, 14, 15, 16, 5, 6, 7. Si usted pone la demanda que hay de aquí, aquí, y ahí usted pone la demanda que hay de aquí, aquí, ¿cuánto mide esto, Hugo? ¿45 metros? Entonces 45 por la huevonada que es duro, tampoco pues huevón. Entonces ya puedo empezar aquí a meter. ¿Cuánto te da la demanda de esto? Sí. Espera un momento, yo descargo su archivo. ¿Cuáles son las demandas? Red. Va a enseñar una cosa. Aquí el panel, le voy a dar file, exportar. Yo creo que es un MP y salimos observación.
A ver, chicos, el de Excel es este. Me dice que la demanda en 2.09. Sí. Eso. No sé lo que tenemos que hacer. La demanda en 2, la demanda en 3, la demanda en 4, la demanda en 5. Esa es. Y todas las que se llaman. Entonces, usted paga en esta. Y le voy a abrir. Con lo que nota, miren pues aquí tiene IE, PM2, PM4, PM14 y todo. Entonces, usted lo que hace es para facilitar eso, copiar esto. Si lo primero me cuenta nada. Qué bonito. Entonces usted va a copiar acá más esto. Esta es la demanda que va a haber en 3. ¿Sí? Y esta es la demanda de 2. Hombre, listo. Hombre, maldita, un día me empezó a la longitud. Y dónde está la verdad, está la buena que viviste. Este. ¿Cuál es el cabalgurro? El que viviste. No, no, el total, el que viviste por la cosa que te di. Esto ya es mucho para el chino. Aquí con sacaste esto. Sí, consumo por más de 1.20. Este. Listo, listo. Aquí más. Esto.